Pues traemos a Francisco Javier Torres, porque entre otras cosas podríamos hablar, eh, hablábamos estos días atrás, él y yo, por, por vía privada, por supuesto. Eh, Oye, mira, nos hablaste en su día de tus 10 marchas favoritas de la Semana Santa, nos, la, nos las desgranaste. Pues mira, pues Fonde hacia hacía esto, pues Farfán hacia esto, tal otro hacia tal otro. Pero eh, vamos a ponernos un poco serio. Vamos a ponernos un poco serio. Vamos a hablar eh, qué papel tiene ahora mismo la música procesional a nivel institucional. Porque estamos viendo de que tenemos entre las manos un gran potencial, una gran materia prima, y no se le está dando el valor que debe tener. Eh, la música profesional, eh, para mí, hoy por hoy, y, y esta es la clave, el, el key de la cuestión. Eh, bueno, no, no sé si todo el mundo conoce mi currículum, pero yo soy profesor titular de universidad. Es un proceso que es largo, que me ha llevado bastante tiempo, muchas oposiciones, una detrás de otra, para ir ascendiendo, porque la universidad, a diferencia de otros procesos de funcionariado, requiere un montón de oposiciones para, para ir ascendiendo. Y, y yo con las instituciones eh, me sorprendo que, que, bueno, en Valladolid, en musicología, pues se puede hacer estudios sobre el análisis bantístico, está la SEDEM, que... El, la, una sociedad de, de musicología donde tiene un departamento de música en Madrid, con prácticamente casi todo eh, gente de, de Perro para arriba, que por supuesto tienen su campo eh, más que cubierto y la, la música procesional de, 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 en fin, de fuera de, fuera de Andalucía pues puede tener el mismo valor. O más, no lo sé, no, no, no voy a entrar en guerras, pero lo curioso es lo que ocurre aquí, en Andalucía. Eh, yo, como, por ejemplo, como profesor de universidad, me ha ocurrido que este año mi currículum, pues. Eh, en fin, lo, lo, nosotros nos, nos venimos siendo evaluados constantemente, ¿no? Porque, de hecho, tenemos que superar unos criterios. Y claro, yo, estos últimos cinco años, mi actividad como compositor de música profesional me ha castigado. O sea, para, para Andalucía, eh, mi actividad, eh, pues tiene menos valor. Y eso es algo que a mí personalmente me ha dolido muchísimo. O sea, yo que me dedique a esto, que intente poner en valor algo puramente andaluz, porque voy a publicar un artículo científico en breve donde pongo de manifiesto que quien introduce la corneta, o sea, uno de los inventores de la corneta, que le llaman en, en el extranjero la, la Spanish Bugle, o sea, la, la corneta española, debería llamarse la corneta andaluza. Porque el gran precursor y el, y el que introduce en el ejército la corneta Dorre es Hipólito de la Era, un gaitano. Y a partir de ahí ya todo el mundo sabe Alberto Sáez eh, Came, eh, la banda de los bomberos, eh, la, el gran empuje de los A80 de la banda sevillana. Toda Andalucía está involucrada en la música profesional y se menosprecia. O sea, trabajar en este campo, al menos la música, es totalmente denostable porque, bueno, pues parece que esto no importa. Y, y, y tengo que hacer una comparación. El señor decano de Bellas Artes va a hacer el cartel de la Semana Santa de Sevilla este año. O sea que, que no son todos en todos los campos. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, en la, uni, en la Universidad de Sevilla tenemos el CICU, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, un centro maravilloso con el que yo he participado muchas veces. Y eh, el CICU tiene, el, en fin, eh, iniciativas sobre el jazz. Yo creo que pocas personas están más autorizadas que yo en Sevilla a hablar de jazz. Hay muchas, pero yo, por supuesto, soy uno de ellos, porque yo estudié en Berkeley, que es la gran universidad del jazz. Eh, la gente desconoce que el jazz es una música nacida de, en fin, de música negra, de, de esclavos, y fue denostada en su tiempo. Igual que el flamenco. Sí. Eh, y la música profesional todavía estamos ahí. Y espero que alguna vez florezca. Espero que alguna vez. Eh, no sé si dentro de 10 años, dentro de 20 años, como profesor de universidad, me pueda poner en el CICU o ante otros catedráticos. Supongo que, en, si Dios quiere, en esa época ya seré catedrático. Y podré decir que mi investigación se centra en la música profesional. Pero claro, yo, yo sigo, yo acabo de hablar de la, Uni, de la Universidad de Sevilla. Eh, hace 10 años, la Junta de Andalucía me dio una ayuda a un proyecto cultural. Estamos hablando de la antigua empresa pública de gestión de programas culturales, que ahora se llama AICC, que es la Agencia de Instituciones Culturales. Y me llamó mucho la atención que este año me han denegado un proyecto precisamente porque decían que mi currículum valía un 5. Estaba aprobado raspadito. Curioso, hace 10 años, siendo un mucho más joven, con menos experiencia, se me dota de una cantidad económica para dar un proyecto. Y ahora... Me dicen que es que mi, mi currículum como que, como que no, que vale un poquito menos. Entonces, está es la mentalidad que, que, que tienen ahora mismo las instituciones. Y, y, y puedo entender que el INAE, o sea, el eh, Madrid, no le dé tanto valor. Pero que esto ocurra en Andalucía, esto es... esto es intolerable. Pero ¿cómo, cómo llegamos a este punto? Porque hablamos. Eh, nosotros le el... Desayunamos, nos levantamos, almorzamos Con la música profesional Porque lo tenemos a la vuelta de la esquina Tenemos una banda ensayando dos calles más para atrás O cuatro, o dos calles más para allá Tenemos otra, y lo vemos con mucha naturalidad Pero cómo es posible Que unas entidades que mueven Tanto número de personas Que tienen una calidad musical Ojo eh, Creciente Y hace poco lo hablaba alguien tan Tan importante como Francisco Javier Gutiérrez Juan que decía que vivía el mejor momento. No sé si, si esa afirmación tú, tú la corroboras, pero en ese sentido, ¿cómo es posible que, que se denoste una, una, una música tan popular como la procesional? Pues por algo muy sencillo, porque es una música litúrgica, música ligada a la religión. Entonces, con el laicismo imperante en las instituciones, que yo lo veo perfecto. O sea, yo, yo entiendo que, un, que una institución pública eh, tenga que, que velar por el laicismo y por la neutralidad desde el punto de vista religioso. Pero claro, es que es incongruente que quieran decir que quieren ser laicos desde el punto de vista institucional y no apoyar nada que tenga colores religiosos. Y sin embargo vemos propuestas de música gospel en nuestra propia ciudad. Y, en lo mismo. y perdone, pero es que el gospel es música sacra norteamericana, afroamericana en concreto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que es la religión o el problema es que realmente no sabemos de lo que estamos hablando? Estamos hablando de que la música sacra, la música procesional eh, andaluza, porque hay que decirlo así, nosotros hemos hecho una forma muy peculiar de, de hacer música, no solamente en cornetas y tambores de agrupaciones musicales, sino también en bandas de música que hemos exportado al resto de España. Entonces, insisto, si en Madrid, si en Albacete, si en Valencia, que tienen una tradición mm, enorme so, y, y que apoyan institucionalmente a sus bandas, no entienden que la música profesional no, no sea eh, subvencionable, lo puedo entender, pero es que en Andalucía, como bien ha dicho, eh, ya vamos a hablar de, de números. Del punto de vista eh, numérico y cuantitativo, más que cualitativo, simplemente cuantitativo, Cuántas personas de forma directa e indirecta están involucradas en la música profesional? Miles. Estamos hablando de de forma directa miles y de forma indirecta centenares de miles. Estamos eh, hemos visto recientemente que ahora bueno, pues hemos visto a Hugo, ¿no? al niño del sí. tambor, a Dani Evasa, eh yo, yo ahí, por ejemplo, no voy a entrar, no, yo no lo critico, a mí me parece muy bien. Sí es verdad que no pienso que eso sea el camino para engrandecer la música profesional, pero tampoco pero un, creo. Pero, pero un botón. Claro, un pero, botón. pero no, no, creo que, no creo que la castigue ni mucho menos ni que la denoste. A mí me parece maravilloso que esté ahí el, el niño tocando su tambor y que haga su espacio, que lo haya ganado y que Daniel Baza encuentre su sitio y haga. Lo único que pasa es que, claro, eso no es institucional. Es que mmm, yo envidio. Sanamente, pero envidio que la Junta de Andalucía le haya puesto eh, el Instituto del Flamenco y que el Flamenco tenga eh, el lugar que tiene hoy por hoy. Que hay que, esto hay que decirlo, que antes que en Andalucía, antes que en España, la primera carrera, la primera licenciatura eh, del Flamenco fue fuera de nuestra frontera. Y a lo mejor eso duele un poquito. ¿Qué ocurre si a lo mejor dentro de un año, dentro de dos, cinco, diez, de repente se estudia la corneta? Yo no voy a decir fuera de nuestra frontera, sino desde de, de Peñaperro perro para arriba. Hombre, sería un fracaso institucional por la parte de por parte de la montazo, Junta de Andalucía. Sin manos sería intolerable. Estamos hablando, como he dicho antes, que la corneta es puramente andaluza. O sea, la corneta, como la entendemos hoy, la torre sí. la, la, la música cornetística, ¿no? Y ¿Tiene, ¿Y tiene que ver, perdona que te corte, la herencia militar? Porque me, me hablabas de lo sacro por un lado, pero quizás la conjunción de lo sacro con lo militar, oye, pues ya empieza a dar un poco de más calambre a la hora de decir, bueno, vamos a romper un poco con, con esto que parece como arcaico. Pero es que eso fue inevitable. Estamos claro. hablando de la amortización de Mendizábal, perdón, la desamortización de Mendizábal, eh, la iglesia fue despojada de un montón de bienes, y ahí la iglesia una de las cosas que tuvo que hacer es quitar la capilla musical. O sea, en, justo en ese momento la iglesia necesitaba música para todos sus actos dentro de los estatutos y además en ese artículo que he dicho antes que voy a publicar dentro de los estatutos del ejército militar venía que las bandas de música las bandas de guerra bandas de las la, la bandas de no solamente de guerra sino las charangas que eso también hay que hablar sobre qué son las charangas y las bandas de música eh, una de sus competencias era tocar en festejos y actividades eh, profesionales y obviamente religiosas. O sea, entraba dentro de sus actividades. Entonces la Iglesia tiró, eh, en eso estamos hablando de final del siglo XIX, tiró del ejército para poder cumplir su, su cometido, que es procesionar. Ya digo, anteriormente tenía la música eh, de capilla, y no solamente la música de capilla, tenía eh, orfeones, tenía incluso propias orquestas propias. De hecho, el, el, gra el, el gran ejemplo que tenemos en Sevilla es los Seises: música no? orquestal, eh, que era música mm, de capilla propia, propio, eh, música de cámara propia. de, de... Entonces. Que hoy por hoy esté también mal visto que el, el, la raíz de la música de Conecta y agrupaciones musicales, sea el ejército? Pues no lo sé. Pues Si eso es, también es otro problema, pues ya paga y vámonos. Pero es que, insisto, el jazz. El jazz viene de la música de esclavos, de negro, de Norteamérica. En los años 30 no se podía tocar jazz en cualquier club porque eh, no estaba bien visto. Claro. Fue el tiempo, fue el paso del tiempo lo que hizo, y sobre todo el swing, lo que hizo que esa música fuera ganando terreno. En los años 50 era una música vulgar, que nadie quería. Realmente el blanco que escuchaba jazz estaba muy mal visto. Y mira lo que ha llegado el jazz hoy por hoy a ser una música culta. Mira el flamenco. Eh, estamos hablando que si alguien de una institución pública andalucía nos está escuchando ahora mismo, que se lo piense. Porque ahora mismo se está. Tirando por tierra el trabajo de muchísimas personas. Y eso es otra cosa que tengo que decir. Me entristece mucho cuando veo las redes sociales, cuando veo los foros, la gente echándose eh, tierra unos en eh, lo alto de otros, bandas que se pelean por auténticas memeces. Señores, aunémonos, no, porque fuera de, fuera de nuestra guerra profesional, no somos nadie. Pero cuando digo nadie, es la banda de la cigarrera, ni Pasión del Linares, ni la primera banda que se haya creado en el pueblucho más chiquitito de, no sé por decir algo, de Sevilla, de un pueblo de la esquina. O sea, somos lo mismo, no somos nada. Y aquí nos tenemos que aunar. Tenemos que hacer fuerza, hacer presión, y demostrarle a las, a, la a las instituciones públicas que o ya se ponen las pilas o realmente... Eh, a a, a lo mejor estamos, creo que, cre creo que estamos en el ambiente po mm, político propicio, pero a lo mejor tenemos que hacer una revolución. Y... quizás hay una comparativa odiosa y... Siempre porque suelen aflorar en la misma época del año con el carnaval. El carnaval también es una música, pero que también nos ha adelantado. Nos con, han adelantado por la, la derecha totalmente por, por la y otra derecha. vez, envidia sana. Sí, Me sí, encanta que... que hayan conseguido eso, pero una vez más nos han adelantado. Estamos hablando que la música carnaval eh, eh, es una música, eh, mm, por ejemplo, la suerte que tiene la música carnaval, que es música profana. Yo creo, que, yo creo que es por eso nos han adelantado por la derecha, porque no tiene el prejuicio de que es una música sacra. Al ser profana, al ser jubilosa, pues bueno, pues puede ir, entrar bien. Pero es que la han, la han nombrado patrimonio material Madre de Dios. Eh, oye, enhorabuena y chapó por los gestores que hayan conseguido eso. Pero es que nosotros vamos tarde. ¿Quién nos está impidiendo? Yo tengo que decir una cosa. Llevo tres años peleándome con las instituciones públicas para crear... Una cátedra de música profesional. Entonces hay que decirlo que yo tuve la reunión con, con Lara, con eh, el Ayuntamiento de Sevilla, y ellos tenían todas las predisposiciones. En este caso, la, la institución torpe un poco ha sido el Ayuntamiento de Sevilla porque no ha conseguido co, eh, coordinarlo. Ahora mismo me encuentro en otro procedimiento. Ya viendo que se complican las cosas, eh, que sepan los señores de la Junta de Andalucía que hay documentos presentados en registro que tiro para adelante y espero una respuesta. Y si ya no consigo una respuesta positiva de algo que nos merecemos todos y que va a poner en donde se merece la música profesional, si yo, no re, si yo no recibo una respuesta positiva, entonces es cuando yo creo que nos tenemos que movilizar. Cuando lo consiga, si lo consigo, que es lo que espero, porque en realidad la lógica me dice que me tendrán que decir que sí. Si me dicen que sí, lo, lo haré público y quiero que participe todo el mundo, por supuesto, los medios de comunicación. Pues aquí estaremos. Ricardo, Manolo, Fernando algo que algo para torres pues yo yo cada vez que escucho a francisco javier eh, ¿Para, para dejarlo, bien, solo. Pues ¿Para sí, dejarlo ¿no? solo la, ver que, que la verdad que no... la, la verdad que es que aunque no seamos doctos en la materia ni mucho menos te hace te hace aprender tantísimas tantísimas aristas de todo lo que va explicando porque igual que cuando explicaba la, 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 los diferentes registros de la marcha de fondeanta o de, o de sus marchas favoritas en esta visión además tan pasional, ¿no? Que tiene de toda de toda esta historia, ¿no? Una, se nota que cuando lo que comenta lo comenta con pasión, lo comenta con con dolor, ¿no? Porque se, eh, muestra su dolor personal de frustración ante una situación que, que ve como, como injusta, ¿no? Y como como esa impotencia de ver que, que algo tan en valor como tenemos no pueda no pueda llegar a ser reconocido como tal al nivel que se merece, ¿no? Y que pudiera ser por otros, por otras instituciones, o otros o incluso otras regiones, las que las que llegasen en el momento el caso de que de, de que esto ocurriera, ¿no? Pero a, a mí me surge la pregunta de que Tú dices que es por, es por la, el tema sacro, es algo que, que puede pesar, ¿no? El que tenga esa identificación eh, con el tema religioso y que bueno, el carnaval pues no lo tiene, evidentemente, pues a dar la vuelta por ahí. Incluso me, me estabas hablando y he vuelto a Juan Lebrón con su película Flamenco, que también es Patrimonio Internacional por la UNESCO de la Humanidad y todo esto, que son situaciones que, que no tienen que ver eh, directamente nada con, con algo religioso, ¿no? Y quizás eso sea, pero... ¿Podría ser otro elemento importante tener en cuenta que esto esté viéndose en Andalucía? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Que si en vez de, en vez de, en vez de haber eh, brotado esta situación de la corneta, de la música cofrade en Andalucía, estuviéramos hablando de que son los catalanes o son los vascos los que, los que lo tuvieran en, en sus en su, en su arcas, ¿crees que, que ocurriera lo mismo? Pues no tenemos que pensar en un supuesto. Vamos a pensar en una realidad, los vascos. Ellos tienen el chichu. El chichu es como una especie de dulzaina, un instrumento primitivo, una, flauta una variante, no, efectivamente, no. es una variante de una flauta, una flauta dulce. El chichu es un instrumento popular y se estudia en el superior. Yo tengo contacto, yo soy el presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Andaluces. O sea, yo no solamente me dedico a la música profesional, y estoy en contacto con todas las asociaciones de compositores sinfónicos españoles. El presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Vasco es titulado superior en chistu. Y una de las cosas que hace el gobierno vasco es incentivar a los compositores y a las orquestas para que se hagan obras donde el chistu sea o instrumento solista o instrumento de plantilla. Eso es hacer política. Y eso ya se lo expliqué a la, a la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que ahora mismo la Junta de Andalucía, incluso con el cambio de gobierno, todavía siguen habiendo personas dentro que no han cambiado y que son auténticos eh, muros de contención con la música profesional. ¿Es que es por desconocimiento o, por complejo? No 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 no, ¿O no, por complejo? no, 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 no. No es desconocimiento, para nada. Puede ser complejo? Yo creo que mmm, vamos a utilizar una palabra que a lo mejor no es políticamente correcta, pero yo creo que es la que es. Creo que es animadversión, simple y llanamente. Y esa animadversión viene precedida por ignorancia. Simple y llanamente eso. Pura ignorancia de personas que no tienen absolutamente ni idea de música. Y eso, ahora no vamos a hablar de la música de Semana Santa, o sea vamos al final, a hablar... Al final, desconocimiento, ¿no? Eh, es que el desconocimiento es más like que la ignorancia. Ah, es que poner eh, un lado eh, más a la ignorancia. Sí, porque el desconocimiento, <laughs> super desconocimiento. Eh, el, el, el desconocimiento es el nivel donde una persona ni siquiera es consciente de que lo desconoce. La ignorancia es ni siquiera tener la intención, o sabiendo que está ahí a la esquina el conocimiento, no querer acercarse. Esa es la ignorancia. Entonces estamos hablando de ignorantes, de personas que saben que el conocimiento está a la vuelta de la esquina, pero es que no quieren ni ver. Eh, yo pongo el ejemplo de la música sinfónica. Eh, nosotros no tenemos orquesta sinfónica en Andalucía. Y tengo que hacer una crítica ahora dura. Nuestras orquestas andaluzas son sucursales de la música alemana, donde constantemente se escucha a Mozart, a Beethoven, a Stravinsky. Y me parece maravilloso. Pero como había dicho Lebron anteriormente, Andalucía está tiene una mente mmm, obtusa con este respecto. Porque si estamos hablando desde el punto de vista de turismo, a ver, un japonés si viene a Sevilla no quiere escuchar la nómena de Beethoven en Sevilla, por la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Lo más interesante, si estamos hablando desde el punto de vista del turismo, es que si está la Orquesta de Sevilla, la Orquesta de Córdoba, la de Málaga o la de Cádiz, eh, pues lo interesante es darle oferta de música nacional. Eh, hace dos años estuve en el Congreso de Sinfonismo Español en Córdoba, español, no andaluz, eh. este es un problema español, y se toca solamente un 1% de música española, donde ese 1% por supuesto es Rodrigo y Falla. El resto, nada. Entonces, eso es un fracaso no solamente de la música profesional, estamos hablando de la institución en sí misma. Eh, un aplauso enorme por el concierto de fin de año de la Orquesta de Córdoba, que terminó con el preludio del tambolirero de Chapí. Eso es terminar con música nacional, con música española, un concierto de fin de año. Porque los vienes, a mí me encanta el concierto de fin de año eh, de Viena, pero música tradicional suya. Y, y hay que alabarla y hay que ponerla en valor, pero es que es suya nosotros tendríamos que poner en valor nuestro trabajo. Y la música procesional, y ahora tengo que hablar y, en, 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 y poner en valor lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo en la música procesional, muchos que ahora nos estamos acercando, que somos titulados superiores, música de muy alta calidad. Yo como, insisto, como músico, más allá de, de las conetas y tambores y bandas de música, a mí que me digan frontalmente, que una banda sonora que he hecho, por ejemplo, una obra sinfónica, ahora acabamos de sacar un disco de música contemporánea y que me digan, ves, esto sí es música." A mí es que me enciende porque me cuesta exactamente el mismo trabajo hacer una marcha con este tambor que una obra sinfónica, exactamente el mismo trabajo. Es más, algunas veces le di más vueltas, porque qué es, porque es música para la imagen. Pues señores, pues cuando yo compongo para una marcha, para una procesión, tengo que entender la escena, tengo que, tengo que entender la idiosincrasia de la propia hermandad, igual que tengo que entender la idiosincrasia de una película, tengo que entender cuando da un izquierdo, cuando, da un, cuando hacen costeros. tengo que coreografiar, coreografiar la música. Eso es música para la imagen. Eso exactamente es exactamente igual que componer música para, para el cine. Y sobre todo la orquestación, las plantillas instrumentales que ahora mismo hay para bandas, son orquestas sinfónicas. Sí, es verdad, no hay violines. Pero es que componer para un violín no, no es mucho más difícil que componer para un trombón. Es lo mismo. Es la misma mecánica, bueno, con una problemática que... diferente. Y quizás más complejo comp componer para una corneta. Bueno, para una corneta hay que entender la idiosincrasia de la corneta, la problemática Porque de, no corneta las la... No de no la corneta y las limitaciones de la corneta. No da todas las notas, no tiene todas ser. Efectivamente. Manolo. Francisco, ¿ha hablado de su humor de contención que te están o que se está encontrando en la administración. ¿Tú crees que esa, eh, aparte de quizá ni más versión que pueda haber por la, por la parte sacra ¿no? o, o, o religiosa que pudiera tener este tipo de música, ¿crees también que se ve demasiado influida por la mala crítica o la mala prensa que tiene también la música profesional? ¿Que, que la prensa ayuda relativamente poco o casi nada? A ver, yo no considero de que la prensa le dé mala prensa a la música profesional. ¿Qué mala prensa tiene? ¿Qué mal se puede decir de las composiciones de Gándara, de Hurtado, de Francia y González Río? Eh, obviamente las formaciones musicales han tenido una evolución. Si vemos las primeras formaciones de música de ya, de los cuartetos y los tríos con la batería en medio de hacer, de los músicos prácticamente sin formación. Mail Davis no tenía prácticamente formación. John Coltrane, que es uno de los grandes teóricos de la música ya es una persona que no tenía ninguna formación. Bueno, ¿Y no, está? Pero la formación no es, no es, no es necesaria. Porque claro, claro. En momento me hablabas del flamenco. Claro. Eh, yo no sé qué formación tendría Camarón. Claro, no, no, pero. Es que, el gran exponente pero ver, pero, del flamenco, ¿no? Sí, no, ¿no? No estoy diciendo que sea necesario, simplemente por denostarla. Eh, digo que un elemento para denostar algo es: no es que no están formados, no es que no tienen sí, el criterio. Sí. No, no estoy diciendo que haga falta, ni mucho menos. De hecho, ahora el ejemplo que iba a poner, bueno, pero es que no todos tenemos nuestro ejemplo en la música más reciente. Por ejemplo, hablando de Cornetti y tambores, que digamos que es el gran emergente de los años 80, porque la música profesional para banda es que tenemos grandes compositores, muy buenos compositores y, y muy no buenos actores. Raro es Pero... encontrarnos con un artículo donde hablamos de Tum Marcha, hablamos de las de la de López Gandara, eh, hablamos a lo mejor de. Eh... Es, es de, de Hurtado exactamente, de una serie de eh, compositores que soy jóvenes que vais a dejar una huella en a, a la que corresponde a, a estos nombres de la Semana Santa que le corresponden también al siglo XXI soy partícipe de ese nombre pero se, se lee poco y sin embargo pero estamos porque, acostumbrados a leer porque en porque no hay espacio a ver si sí los va, va, hay si sí los hay pero es preferible no decir lo que se está tocando es? lo que se está tocando es ruido porque las marchas no sé cuánto porque, porque a lo mejor es más fácil vender esa crítica hacia la música procesional que, que ponerla en valor ¿no? A ver, yo entiendo lo, lo que me está diciendo. Los que critican esa línea, entiendo que se están dedicando a una prensa amarilla, que eso es otra historia. ¿Vale? Pero yo entiendo que el que se dedica a la pero prensa es muy popular amarilla... también, ¿no? Bueno, por eso te decía que si a lo mejor ese altavoz que tiene medio mmm, en esos muros de contención que tú decías, pues a lo mejor también se ven ahí ellos protegidos por, por esto, para reforzar la lo mejor su opinión. Oye, sí, yo te pongo este muro como tú dices, pero aparte es que fíjate tú lo que se dice también no, no, en tipo de música. A ver, eh, vamos a hablar de Canal Sur. Eh, yo me reuní con un alto cargo de Canal Sur, no como compositor de banda sonora, sino me reuní como presidente de la Asociación de Compositores Sinfónica Andaluces, una vez más, me tengo que repetir mucho con esto, pero porque yo soy uno de los, de los grandes representantes de la música sinfónica andaluza y que tengo que velar por el bien de la música sinfónica andaluza. Y Me reuní con un alto cargo, eh, ya que había cambiado el color y... Eh, me atendió fenomenalmente, me dijo que en dos semanas me iba a llamar y ha pasado tres meses. Eh, no hay ningún interés. Y además, una de las cosas que se puso encima de la mesa es la música profesional. Yo le puse un par de, de fórmulas, porque además tengo la suerte de ser profesor de comunicación y sé cómo funcionan los medios. Sé cómo son los formatos, cómo hay que construirlos. Además, yo a mis propios alumnos le enseño a hacer programas no solamente radiofónicos, sino televisivos. O sea, tengo todos mis medios para decirle: no te va a costar ni un duro. No hay interés, no lo entiendo. No lo entiendo. Y ya eh, me cansa de decirlo. Pero es que, como ya estoy cansado de decirlo, por eso he dicho ahora, creo que llega el momento de la revolución. El momento de la revolución para todos. Que no, no tengamos que llorar por un minuto o dos minutos, sino que realmente necesitamos espacio. Espacio en los medios. Espacio institucional. Necesitamos presupuesto. Antes se hablaba del IVA. Bueno, pues igual si nos cobran a, bueno, si cobran la hermandad del IVA, que a ver, yo por ejemplo tengo una, soy presidente de una asociación, yo no pago IVA. Me parece un poco ridículo que porque haya dinero se tenga que pagar, pero eso es otro eso harina de otro costal. Pero si se quiere cobrar el IVA es porque a lo mejor se entiende que hay un beneficio económico, que hay un interés, pues mira, a lo mejor sería bueno pagar el IVA. Sería bueno pagar el IVA para luego también recibir ayuda no solamente de cultura, sino de turismo, de industria. Porque a lo mejor si alguien, lo que realmente el mensaje subliminal que nos están mandando es, es que ustedes sois una empresa o una industria y estáis ganando dinero, ah, vale, muchas gracias. Pues entonces queremos créditos ICO, queremos ayuda de Cámara de Comercio, entonces ahora queremos toda una serie de financiación para nuestra industria, la industria de la cultura, la cultura profesional. Ese es, la, ese es el mensaje, sería por ahí. No me voy a entrar en el tema del IVA porque el tema del IVA sería para hablar algo entendido, pero yo digo... En un principio no veo que tengan que cobrar el IVA, pero que si nos cobran el IVA nos están mandando un mensaje también muy positivo, de no dinero ahora por otro lado, que no nos dan. El tema de la música profesional, simple y llanamente, y con esto termino, eh, no está apoyado. Nadie no, nos apoya desde ningún estamento. Eh, la Junta de Andalucía creo que ahora está en el momento, además ha, ha habido grandes pasos, está apoyando ¿no? el arte sacro, pero es que la música profesional es la, el, el patrimonio inmaterial del arte sacro. Y es que precisamente es uno de los artes que más involucra está la, la, ciudadanía, la ciudadanía andaluza. Está totalmente involucrada. Es raro no ver a un chavalito de 15, 16 años que escucha música profesional. Ya no que sea de una hermandad, sino que escuche, que consuma. Ahora vamos a hablar otra vez de industria, que consume música profesional, consume cultura. Estamos hablando que el Sevilla los Labios fue un, un concierto que, que, de iniciativa privada, aquí siempre iniciativa privada, pero que consiguió movilizar a miles de personas que pagaron como si fuera cualquier concierto. Eso no es un mensaje a las instituciones. ¿Qué demonios pasa? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo, por ejemplo, se le da ayuda a la industria del circo, que ole por la industria del circo, pero es que es totalmente minoritaria? solamente No solamente por el consumo, sino de las personas que se están dedicando al circo. ¿Cómo ignoran al sector de la música profesional donde hay tantas y tantas personas activas involucradas? No, aquí no se está hablando de quitarle un trozo del mundo. No no, 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 no. Se está hablando es que, de que se reparta un Claro, plato. ole por la gente del circo, que lo han conseguido. Sí, sí, pero su es supuesto. que si yo no quiero que le quiten al circo, ole. Y, y además es un, un fomento para que ahora gente se acerque al circo. Si es que eso es genial. Pero que lo, que lo que estoy pidiendo a las instituciones públicas es que ya se ha conseguido para el flamenco. Se está empezando a conseguir para el carnaval. Nos toca. Nos toca y además por número y por importancia social. Okay. nosotros tenemos que ser los primeros interesados. Nosotros, y no, ¿no? guerrear entre nosotros. Bueno, eso eso es innato con, con el cofrade, con el sevillano, con el músico. Pues, pues... pues hay que empezar a aunar esfuerzo y al menos durante un tiempo saber que estamos en la misma en, en, en el mismo lado, en el mismo bando y que tenemos que luchar por el bien de todos.